Dicen que el fútbol es sin público en Costa Rica, sin gente en las gradas, pero en Jicaral se las ingeniaron. Vamos a ver estas imágenes del estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. Están jugando Jicaral sus partidos, 1, 2, 3, oiga, una bonita cantidad, hay escenarios que, ojo, a puerta abierta, en el campeonato nacional se desearía la gente que llega a ver los partidos a Jicaral. Sí, totalmente, incluso los podemos observar con sus sombrillas. Ya he contabilizado, de ahí llevamos más de 10 incluso aficionados, porque cerca de, bueno, está el estadio, ¿verdad? A las afueras es donde ellos colocan ahí alguna plataforma, algún furgón para poder ver los compromisos que se ha dado no solamente acá a nivel nacional, sino fuera, en otros países, incluso hasta grúas y demás. Acá la modalidad es esta, que no solamente en Jicaral, sino también en Sporting ha pasado, si no me equivoco. Sí, en Sporting ha pasado y de forma hasta peligrosa, que eso creo que los aficionados tienen que entender, porque fue en un pick-up como el que vemos así, parados encima, pero con una lluvia torrencial cayendo, que en cualquier momento se podría resbalar, golpearse, y realmente podría ser muy peligroso. Pero esto lo vemos acá y en todo el mundo, incluso no durante la pandemia. Vemos en otros estadios que no pueden albergar suficiente gente, por ejemplo la Bombonera, y la gente en los edificios de la par viendo los partidos. Yo les voy a contar una cosa. Hay reporte de taquilla de partidos de primera división que han registrado 30 personas en el estadio. Aquí hay más de 30 personas. Totalmente. Aquí hay más de 30 personas alrededor del estadio. Y ahí están, ¿verdad? Esto habla, ojo, ¿verdad? Cada quien tendrá su consideración, que si es prudente, que si no es prudente. Pero habla muy bien del arraigo en Jicaral de la gente con su equipo. Con su equipo. En Jicaral se da una afiliación interesantísima con la camisa del equipo.